Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo con ustedes para un amistoso internacional con selecciones de una historia enorme en el fútbol. Mario, para no desestimar la posibilidad de verlo. No, ni mucho menos. Son dos historias grandes que han escrito en los grandes libros del fútbol mundial y esperemos que hoy el espectáculo esté a esa altura. Hoy veremos a Turquía frente a Gales. Y bueno, Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Es cierto, es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea de juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos ver un buen espectáculo. Así forma este equipo el día de hoy. Para el partido de hoy, 4-5-1 es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Ahora, Marito, los jugadores de hoy cambian de equipo como se cambian de calcetines, ¿no? Bueno, ojo, Fernando, que hay algunos jugadores, o exjugadores, mejor dicho. Conozco a uno que empezó en la Argentina y terminó en Indonesia. Vemos que este equipo tiene una propuesta de juego bastante defensiva. Sobre gusto no hay nada escrito, hay gente que le puede gustar que su equipo comience así, que espera al rival y que sean ellos los obligados a tener la pelota, pero es que sin la pelota no se puede marcar gol, y eso es lo que están invitando, a no tener el balón. La pelota que se pone en movimiento, esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. James. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Atento que ahí nomás cae la pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Aquí con nuestro gana. Viene ahí el portero. Hermosa asistencia y peligro. Gran pase puede ser. Ojito, es una gran bocha. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudir. Brillante definición. Vaya remate, Mario. Es que descosió el zapato con eso. Yo no sé si lo habrán trabajado durante la semana, pero le ha salido de lujo. Perdieron la pelota. Ahí va la pelota en el área. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Fácil recuperación del balón. Balón que se va lejos, perdido. No pasa nada. Buena pelota entre líneas, hay chance. Burak Yilmaz. Y ahí le pega la pelota. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Ese buen centro. Gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Parece que lleva un botín en la frente, Mario. Vaya remate. Sí, señor. Hasta la pelota parecía hablar y decía que la empujara nomás. Y con esto la pizarra 2-0.
Sigue sin parar, gana terreno. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás. Cengiz Under. Ojo con este pase y ahora llega Boy. Le va a pegar, le va a pegar. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Joe Allen. Aaron Ramsey. James. Pase bastante peligroso para quedarse con el balón. Hay peligro en el pase, ojo. Corta bien esa pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Şalhanoğlu. Nadie que lo pueda recibir y todo termina sacando desde el costado. Aaron Ramsey. Cuidado con esto y puede ser. Regalado el balón. Moore. Bueno, Fernando, hay que decir, le pegó muy mal. Qué buen servicio, lo deja de cara a gol. Se viene acercando. Cuidado que puede terminar en gol. Ha estado espectacular recuperando la pelota. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Ahí está, se me escapó. ¡Ramsey! ¡A la próxima, quítate la chancla, papá! Llegamos al entretiempo de este partido internacional. Mario, tenemos... Eso sí, la necesidad imperiosa de permitirte que te quedes con la transmisión, Mario. Yo ya regreso, voy a buscarme unos sanguchitos y vuelvo. Bueno, siempre y cuando compartan no pasa nada, porque realmente un primer tiempo muy lindo que hemos visto. Hemos compartido jugadas y jugadas. Una. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Buena pelota entre líneas, hay chance. Gran pase, puede ser. Şalhanoğlu. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Fantástica pegada y ahora, ¿saben qué? A buscarla en el fondo de la red. Ni con un avión a chorro llegaba ese arquero a la pelota. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ahí va la pelota en el área. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Şalhanoğlu. No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Ozan Tufan. Esta puede ser buena. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Aaron Ramsey. Sam Vokes.
Ahí van buscando el costado. Buruk Yilmaz. Han recuperado en su propia área. Aaron Ramsey. Ozan Tufan. Uy, qué mal pase dio. Lo quieren a Bale. Esa pelota es buena, cuidado. Hay peligro en el pase, ojo. Ah, le parece fuera de juego, referí. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ozan Tufan ha recuperado ya la pelota para su equipo. Sam Bowes. Esto puede terminar en gol. Ojito, es una gran bocha. Palo en el palo. Tiene que intentar cruzarla. Un par de centímetros tiene la culpa de que esa pelota no haya entrado otra vez. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Este chico ha levantado una pared en su arco. ¿Cómo resuelto, por favor? Se viene el tiro de esquina al área. Llegó la bocha al área y le rechazan. Avanza firme con el balón. Es buena esa pelota. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Aaron Ramsey. En 10 minutos se termina todo. Buena pelota por fuera. Sam Bowes. Cuidado que puede terminar en gol. Corta bien esa pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Cengiz Under. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Era buena la intención, pero les cortan el balón. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Está solo frente al arco. Solo frente al arquero, la que acaba de dejar ir. Lo que hace a veces la presión, ¿eh? Un jugador que define como los dios. Bueno, Mario, se ha terminado este partido internacional, un amistoso que deja como recuerdo nada más esta gran goleada. Sí, hemos visto un poquito de One Football, tampoco mucho, pero hemos visto grandes goles. Y esto te anima un poco y te hace olvidar el partido. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Y ha estado, digamos, discreto, ¿eh? Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo.